Y antes de comenzar con el video, gente, quiero ver si podemos llegar a la meta de 3000 likes. Es una meta bastante pequeña, pero se las pido porque quiero saber si de verdad les está gustando el contenido que les traigo y si quieren ver más del mismo. Así que no olvides dejar tu buen like y continuamos con el video. Hey, qué rollo, amigos, y acá, Mosedro, estamos en un nuevo video más de Minecraft Pocket Edition. Y en esta ocasión, gente, les vengo a traer un addon que me encantó, gente. Y es exclusivo para 1.0.4. Y lo que más me encantó de este addon es que, pues, al ponerlo se ve tan natural. Como pueden ver aquí, como pueden ver en el título, pues el addon es un addon de torretas. Y pues, bueno, estas torretas, como pueden ver, básicamente se adhieren perfectamente al bloque donde las pongas. Ahora, también como pueden ver, pues, los cañones se mueven bastante bien, bastante dinámicamente. Y de hecho, estas, como son exclusivas del 1.0.4, pues reemplazan a lo que es el shulker. Y pues para ponerla simplemente ocupan lo que es un spawner de shulker. Y vamos a poner, por ejemplo, una aquí para que sea bastante padre. Como pueden ver, ahí está. De hecho, nada más viene lamentablemente en cuatro colores diferentes. Cada color tiene una, pues, habilidad diferente. Por ejemplo, la azul dispara lo que son flechas, la púrpura dispara proyectiles de shulker, la amarilla dispara lo que son truenos, y la verde, que está por acá, dispara lo que son bolas de fuego. Estas son las más peligrosas porque básicamente son bolas de fuego gigantes, así que todo lo que esté cerca, si tiene una casa de madera, por ejemplo, tengan mucho cuidado porque esto, al protegerte, posiblemente queme tu casa. Estas tienen una visión de 360 grados y el alcance que tienen es de 64 bloques. O sea, cualquier enemigo que esté a 64 bloques de aquí, estas cosas lo van a ver y lo van a atacar. Por ejemplo, aquí tenemos a una bruja. Observen eso. Observen eso. Pobre bruja. Dios, mataron al aldeano y ahí está la bruja. Como pueden ver, pues cada una tiene sus habilidades diferentes. Ahorita, como tengo todas mezcladas, pues se vio un relajo de disparos. Pero vamos a poner por acá otra bruja. Vean, ni siquiera tuvo chance de defenderse. Vamos a poner por acá un errante. También lo van a matar súper rápido. Créanme que creo yo que ahora sí este está denominado como el mejor sistema de defensa en Minecraft P. Porque, como les digo, pueden ponerlo donde quieran. Pueden ponerlo en el piso, pueden ponerlo en la pared, pueden hacer, por ejemplo, que todos sean verdes. Aquí lo cambiamos de color, como pueden ver, con Seron Shulker. Y por acá con el lápiz azul y vamos a pintar este. Pintamos este también para que disparen flechas. Y qué será bueno por acá. Este lo hacemos verde también. Este lo quiero amarillo. Y vamos a poner otro morado para que haga juego con todos los demás. Lo ponemos por aquí. Perfecto. ¿Quién se pregunte por qué pusiste tantos monster? Pues bueno, no puede ser una review del tío Monsty si no sacamos al Wither para ver qué tal pelean. Así que vamos a poner aquí un Wither. Dios mío, espero no los mate a todos porque no son tan fuertes en realidad. O sea, tienen mucha vida, pero no sé si voy a aguantar a un Wither. ¡Ataquen, amiguitos! Ya lo vieron, ya lo vieron. Ya le empiezan a disparar. Bueno, este ya le empieza a disparar los proyectiles de Shulker, pero no creo que le haga nada porque igual el Wither es, creo que, inmune a eso. Y ¡ah, su madre! Ya empezó sobre uno. Los demás no lo han visto. No lo han visto los demás. ¡Ya lo vieron, ya lo vieron! ¡Oh, lo empiezan a atacar! ¡Vean eso! ¡No! ¡No mueran, amigos! ¡No mueran! ¡Dios! Quiero ver qué tan bueno es el sistema de defensa contra un Wither. Vamos, que si pueden contra el Wither, mis respetos, ¿eh? Pero ahorita, por lo que veo, están batallando un poquito. Vamos, ustedes pueden. ¡Vénzalo, vénzalo, vénzalo! Miren, miren, el Wither no es tonto. Se esconde por allá. Vean eso. Ya me mató por aquí a uno más, creo yo. No, me va a matar al de truenos. Pero sí le están haciendo bastante daño, ¿eh? No pensé que fueran a aguantar tanto. ¡Wow! Vean, ya. ¡Oh! ¡Se teletransportó! ¿Vieron eso? Ok, ya murió. ¡Auch! Pero todavía quedan los demás. Por favor, ustedes pueden. Ustedes pueden, amiguitas. Vamos, 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 vamos. Miren, puro proyectil de shulker. No sé si le van a hacer mucho daño, pero son bastantes. Se ve súper loco esto. Vamos, vamos, atáquenlo. Vean, las verdes bajan y se teletransportan. No, murió. Las verdes bajan bastante, gente. Vean la cantidad de proyectiles que están disparando por acá. Vamos a poner unas cuantas más verdes. Creo que esto de que disparen bolas de fuego las hace mucho más épicas. Pero el Wither no quiere pelear, miren. El Wither está huyendo constantemente. No es tonto. Vamos a poner unas cuantas por acá. ¿Por qué se me están teletransportando? Creo que se están descontrolando porque está el Wither aquí. ¿Y a dónde se me están yendo todas? Miren, todas están disparando el proyectil de Shulker, que creo que no le están haciendo nada porque pues no le dan ninguno. El Wither es muy, muy rápido. Miren, todas están aquí abajo disparando. Vamos a hacer las verdes para que disparen cosas chidas. Vamos, bolitas de fuego, vengan a mí. Eso es. Tú también. ¿Y ustedes también que están ahí adentro? Ok, no se dejan. Vean eso. El Wither como si nada ahí arriba. Sí le están dando los proyectiles de Shulker, pero no lo están matando, como pueden ver. El Wither es muy, muy ágil. Pero miren, casi, casi me lo matan entre todas.
Son muchas y aún así no lo pueden matar. Pero igual, siento que es un buen sistema de defensa. Como les digo, si tienen una casa, pues normal, pueden poner uno en cada esquina. Les recomiendo que si no quieran que destruya su casa, pues los pongan en color azul. Así nada más disparan flechas y así van a proteger su casa de una manera un poco más limpia. Si quieren ya explosiones máximas, pues pónganlos en color verde y bolas de fuego por todos lados. Y pues les digo, el proyectil de Shulker también es una manera un poco limpia de proteger la casa, porque el enemigo se va a ir flotando, entonces no va a explotar nada tampoco en tu mapa. Entonces les digo, depende de cada quien lo que quiera hacer. No creo que lo venzan, la verdad, o sea, sí le están haciendo mucho daño. Lo hicieron sacar el escudo, pero ya con el escudo dudo que le hagan. ¡Oh, la bestia! Lo siguen dañando bastante, las que disparan truenos también, vean eso. Vean los Withers flotando por acá. Oh, vaya. Qué buen sistema de defensa, definitivamente, pero igual no sé si vayan a poder, ¿sabes? Le siguen haciendo bastante daño, ya me estaba yendo, pero creo que sí lo van a vencer. Creo que miren cómo lo están haciendo caca. Pobre Wither, no sabe qué hacer, los embiste, se acerca. Vamos, Wither, tú puedes. Yo siento que el Wither va a perder, son demasiadas. Y creo que sí están haciendo bastante daño los proyectiles de Shulker. No lo hacen levitar, pero sí le están bajando mucha vida, miren. Y como que ya no está huyendo tanto, o que ya mató uno más. Ah, ¿no? Sí, ya lo mató, perfecto, aquí está. Pero es que vean esto. O sea, esto se ve increíble, ya va a morir. Pues definitivamente sí es un buen sistema de defensa, como les digo. Y creo yo que el morado probó ser el más efectivo. Fue el que más daño está haciendo, porque como los Prickly Shulkers son rastreadores, pues persiguen al enemigo donde quiera que vaya. Y creo que ya no hay. Ah, sí, hay por acá todavía unos cuantos. ¡Vamos, mátenlo! Vean eso, ya va a caer, gente. ¡Ah, la bestia! Y eso que no somos los de los truenos, que creo que también le haría bastante daño. Ok, el Wither sigue desesperado, el Wither no sabe qué hacer, ya está a punto de caer. Viene otra embestida por acá en los aires, no sé exactamente qué pretende. Ya mató uno más, Dios mío, está dando mucho lag. Esto está muy intenso, destruyó toda la gasolinera de esta zona y las casas que estaban aquí. Es el mapa de GTA, para quien se pregunte. Que ya se los traje hace como unas 2 semanas. Y el Wither va a perder, señores y señores. Ya no puede más. Lo tienen acorralado. ¡Oh, lo bestia! Vean eso. Ya. Y así es como este sistema de defensa acaba de destruir al Wither. Vean eso. Simplemente épico. ¿Ya? Ahí está. Y con la explosión, aún así no mató a este. Miren, aquí había uno. A este le tocó la explosión y aún así no murió. Impresionante eso. Vamos a hacer que mate aquí una bruja. Mátala. Vean. Me gusta mucho el verde porque dispara bolas de fuego, pero es muy peligroso para quienes tengan casas de madera. Y para quien no sepa cómo se instala esto, simplemente tienen que ir a la página que dejaré en la descripción, donde se descarga. Van a esa página, van a la parte de mero abajo donde dice download. Hay 2 archivos, tienen que descargar ambos, es muy muy importante. Y pues una vez que descargan ambos archivos, como están viendo en pantalla, tienen que tener la aplicación llamada S-File Explorer, que es para ver archivos en su Android. Y pues con esa aplicación la abren también y van a ir a carpeta de descargas o download. En esa carpeta de download van a estar los archivos que acaban de descargar. Simplemente tienen que darle clic a cada uno. Al darle clic se abre automáticamente Minecraft Pi. Y una vez que se abre Minecraft Pi, pues vas a ir importando recursos. Y una vez que se importan los 2 archivos, como les comento, tienen que le dan clic a uno, se importa, abre Minecraft Pi. Cierra Minecraft Pi, vuelven a S-File Explorer, le dan clic al otro archivo. Ya que se importaron los 2, van a ir a sus mundos, van a ir al lapicito, van a darle en editar mundo, obviamente, y van a ir a paquete de recursos, paquete de comportamientos. Y en ambas partes, como están viendo aquí, lo seleccionan. Es muy muy importante para que esto funcione. Si no seleccionan ambos, posiblemente no se les vea correctamente. Entonces, como les comento, tienen que seleccionar ambos. Lo seleccionan. Una vez que hacen eso, ya entran al mundo y van a tener, en lugar de lo que es el Shulker, van a tener a esta torreta bastante épica. Así que ustedes comenten cuál es su favorito. Yo me quedo entre el verde y el morado, son mis favoritos. Aunque el amarillo con los truenos también está bastante bien, ¿eh? Y pues, si van hasta el final, comenten cuál es su torreta favorita. Yo me quedo, en serio, esta verde me encantó. Y pues, se cuidan, un abrazo gigante. Y... bye. Vean eso. Oh, Dios mío. Y como lo prometí, es deuda, acá están los saludos en el video ayer en el canal que fue este, en el cual les traje la última actualización de lo que es el addon de Amazing Mobs, que está bastante padre porque ahora trae a Zeus, y pues me encantó ya que dispara truenos y todo eso, está muy muy bueno. Y bueno, primero que nada, saludos a XXDarkZombie, saludos a ItoGamer2001Pro, saludos a Champi13, saludos a MetalXM93, saludos a Marcos Noel López, saludos a BetoGamer, saludos a PepitoMonster, saludos a ThayoGamer, saludos a Alfredo Martínez, saludos a Ramses
Uchiha, saludos al tío Jesus, saludos a... Ok, son muchos números. Play, no sé quién se pone un nombre, así es una persona real esto, está muy extraño el nombre. Saludos también a Brian Gamer, Perú, saludos a Joshua García, saludos a Rayo Gamer, saludos a Andrés64, saludos a Drew213, saludos a AlexPVP, saludos a Odel Gamer Pro, saludos a Chabelo55, saludos a Ángel, saludos a Gabriel Gaming, saludos a Johnny Barahona o Barahona. Saludos también a Jesús Alejandro, saludos por último a Aldo0416. Y pues hasta aquí llegarían los saludos, gente. Estuvo muy raro ese nombre de muchos números, ya ni me fijé si era una persona real o qué onda. Pero bueno, les recomiendo que vean este video si es que no lo han visto. Es un addon bastante padre para que se entretengan. Y vamos, que ese addon es el que siempre uso en mi serie de Monster Craft 2. Así que es un addon que es 100% recomendado por mí. Y pues nos vemos en el siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante y bye.